dentro del futuro de las mujeres. Este proyecto invita a todas las mujeres a participar y queremos ser muy puntuales. Queremos hacer un reconocimiento a las mujeres, jefas de familia, a todas aquellas mujeres, amas de casa, que por estar cuidando a los hijos no tienen opciones para poder en ese momento participar en actividades productivas y en general a las mujeres de nuestro municipio. ¿Y qué queremos hacer? Queremos generar desde el municipio y dar el recurso a los grupos de empleo temporales para mujeres, con la finalidad de que las mujeres las activemos en los ratos libres y que nos ayuden a generar un mejor entorno para nuestros hijos. Por eso se les paga, y yo siempre digo que son de doble propósito, de doble beneficio, porque por un lado se genera la mejora en la acción de la comunidad de la colonia y se queda para ellos, para su entorno, y generar un mejor sentido de pertenencia, y por el otro lado se les paga por eso. Las dos cosas, los dos beneficios se quedan en la comunidad, con la colonia, con la finalidad de que realmente podamos reconocerle algo y con esto contribuir a la economía familiar para que se fortalezcan las actividades y que también ellos puedan tener huellas, puedan tener nuevas opciones. Queremos trabajar un esquema interesante que ya se ha tratado de hacer, pero que desafortunadamente no se ha podido realizar al 100% por falta de capacitación y seguimiento. Queremos entrar en la creación de empresas colectivas en comunidades y colonias, con puras mujeres. ¿Qué es lo que necesitamos? Validar bien el diagnóstico del giro que se quiere implementar, enlazarnos para poder alquilar con algunas otras empresas o para desarrollar productos de transformación en materia prima en las colonias y en las comunidades, y que sean de grupos de mujeres donde validemos proyectos, donde las capacitemos y donde poco a poco les empecemos a generar el equipamiento para que puedan ellos producir, para que puedan ellos producir. ¿Qué es lo que queremos? Reactivarlas y hacerlas más productivas. En otro de los puntos, que es el programa de mujeres emprendedoras, es allá más a lo individual y no es otra cosa que fomentar y fortalecer los programas de proyectos productivos para la mujer, con la finalidad de que ella, de manera individual, también desde su casa, siendo viable el proyecto, siendo palomeado como positivo, por decirlo de alguna forma, en donde ella pueda desarrollar alguna actividad para que se pueda fortalecer la economía familiar. Los dos puntos que acabo de comentar, lo más importante aquí es que realmente el diagnóstico sea positivo y que las podamos mantener en el mercado los productos que ellas están en su momento generando. Ese es un gran reto, no queremos que se nos quede en medio, por eso estamos proponiendo el tema de la validación, de la capacitación y del apoyo en su momento a lo que es el equipamiento. Las vamos a acompañar y vamos a trabajar en beneficio de ellas. Por otro lado, queremos por primera vez crear el Consejo Ciudadano de las Mujeres. Queremos crearlo como un consejo en el cual participen las mujeres y que las mujeres salgan las propuestas de las políticas públicas que se quieren llevar a cabo en nuestro municipio encaminadas a las mujeres. Queremos escuchar a las mujeres y que las mujeres nos digan también qué es lo que realmente necesitan. Queremos escucharlas para que ellas nos ayuden a trabajar, a gestionar, a gobernar y a justificar todas las acciones que realmente se puedan hacer dentro del gobierno. Y como consecuencia de esto, también tenemos que fortalecer el Instituto de la Mujer Benjamense con la finalidad de que realmente tengamos una instancia que pueda ayudar, que pueda asesorar, que pueda acompañar a las mujeres y aquellas mujeres también víctimas de violencia para que sean atendidas como se merecen.